Bueno, mi gente, hoy es día de ruta y salto K. Por lo menos ese es nuestro primer objetivo. Estamos aquí, pana José Manuel, Luis Parra y nosotros allá atrás. Dos Toyota 080 y la cabrita, que es una Hilux 95. Aquí en adelante, con estas lluvias, creo que se va a poner bueno, ¿no? Se va a poner bien divertida la ruta. Está buena la ruta. Vamos a darle. Y miren cómo está el río. Ha llovido bastante por aquí estos días. Ahora vamos a pasar el primer carro. Muy probablemente no lleguemos al salto K. De hecho, la idea no es llegar al salto K, porque miren la hora, son 2:15. Estamos entrando en la ruta bastante tarde, entonces la idea va a ser llegar hasta algún punto, acampar y mañana sí seguimos hasta el salto. Bueno, mi gente, ya este es el equipo, como dijimos, dos Toyota 080. Esta aquí tiene caucho 35, 315, 4 pulgadas o 5 de lift. 4 pulgadas de suspensión, viga, snorkel, todo lo necesario. No tiene bloqueador, ok. Pero bueno, está totalmente equipada. La otra, la de Luis Parra, sí está bloqueada atrás, caucho 37. Las dos, 4.5 gasolina, 6 cilindros en línea. Y la cabrita es una Hilux 95. Cauchos 35 también, reencauchado, 2.8 turbo diesel. Este es el famoso río Seitat, que cuando está muy muy crecido literalmente no se puede pasar. Hoy está muy bien, bajito, pero bueno, ahora vamos a cruzarlo. Tiene una subidita que mojada, tiene sus complicaciones.
El pana José Manuel lo va a intentar. Tremenda cuesta la que subió el pana José Manuel. Nosotros no vamos a arriesgarnos aquí, que la cabrita no es ninguna referencia en potencia de motor. Una buena bajada también ahorita. Fíjate cómo ni se ve. Bueno, no agarra así. Esta es la visión del piloto, ¿eh? Nada. Comienza a bajar. Ahí está, pues. Miren esta vista, que increíble. 360 grados de pura sabana. Aquella comunidad que se ve al fondo es la comunidad que pasamos ayer camino al Salto Rué. Si la logran ver ahí más o menos. El video no se aprecia, pero miren la inclinación.
izquierda ahora, izquierda. Ahí. Ah, nada. Bueno, ahorita para salir de esta selva, tenemos el Cerro Negro, le dicen, ¿no? Cerro Negro, decimos él. Se ve que es liso. Ah, sí está liso, ¿ves? Tiene bloqueador. Tiene bloqueador, pero no lo puso. Avisale del bloqueador. ¡Bloqueador! ¡Croche, croche! ¡Croche! Ahí está. ¿Me puedes ir a caminar así? ¿Ah? Sí, todo lo Bueno, ya son casi 4:30, pero ahora nos vamos a dividir. Luis Parra se va ahorita porque tiene compromiso, entonces va a regresar a la ruta solo. Pero él es vaquiano aquí, él sabe lo que hace. Él, su esposa y su sobrina. Y nosotros seguimos para adelante. Ahora quedamos solo nosotros. José Manuel y la cabrita. La burbuja y la cabrita. Ahora estamos entrando a otra selva. ¿Se manda aquí? Bien bonita esta selva, bastante tupida, un clima mucho más fresco que allá afuera en la sabana, y seguimos avanzando. Thank you.
se viene bastante lluvia. Ojalá no nos agarre. Nosotros seguimos para allá. Ya dentro de poco comenzamos a bajar y vamos a llegar a la comunidad de Los Limas, se llama. ¿Cómo está ese paseo ahí? Muy bien, excelente. Una belleza natural e indescriptible. Ah, ¿qué tal? Bellísimo, wow. Venezuela, no tiene precio. No tiene precio. Esa es la comunidad de Los Lima. Ahora vamos bajando, vamos buscando el camino que mejor nos parezca para bajar tranquilos. Bueno, y por acá hay una bajadita un poco peor, pero llega más rápido. Si no, habría que bordear toda la montaña así y bajar por allá. Pues todos los caminos llegan a la comunidad y después de la comunidad es que se sigue la ruta. En el video nunca se aprecia, pero mira, no se ve nada para abajo. Bueno, aquí estamos en la comunidad de Los Limas. Una comunidad bastante pequeña, pero por aquí habitan un pequeño grupo de indígenas. Y me gustó que tienen su Toyota aquí, mira. Su hembrita. Mira, por suerte todavía no nos ha agarrado la lluvia. Así que vamos a correr, porque también viene la lluvia y nos agarra la noche. Así que sería muy bueno si llegamos todavía con luz, que es bastante improbable, a un punto donde tengamos agua y logremos acampar. Ese es el ganado ahí de la comunidad. Bueno, ya casi llegamos al punto donde queremos acampar. Bueno, señores, y va a ser a la orilla de este caño aquí que vamos a acampar. Vamos a montar aquí en cada uno su carpa y mañana será hora de cruzar este pequeño caño. Puede que tenga su dificultad, probablemente bajemos por la mano izquierda y subamos por allá. Campamento montado, ya monté una fogata. Y ya estamos haciendo los preparativos para nuestra cena. Esta es nuestra carpa. Y el pana José Manuel y su mujer tienen una carpa de techo muy muy práctica encima de su burbuja. Mira, voy a estar, ven.
Todo el mundo cenando, nadie dice ni a. Todo el mundo muerto de hambre. Bueno, ya desmontando campamento. Nuestra carpa aquí ya también terminando de montar nuestro bolso de techo. Ahora falto solo yo por desayunar y seguimos. Con derecho a cafecito y todo. Un problemita mañanero aquí, que el motor de arranque se pegó. Le dimos un golpecito, a ver. A ver, dale ahí. Ajá. Ahí está. Resuelto. Bueno, y anoche la estábamos pasando muy bien. Habíamos montado nuestra fogata, pero nos agarró un palo de agua, una lluvia muy muy fuerte. Y nada, nos tuvimos que abrigar en nuestras respectivas carpas. Y bueno, de hecho llovió toda la noche. Les voy a mostrar cómo está el río. De lo poco, no sé si se llegó a ver cuando yo les mostré anoche, pero subió muchísimo. Miren esto. Esta parte de aquí era tierra, solo tenía un hueco aquí en el medio y ahí iba como una islita. Todo quedó debajo del agua. Acá también. Esta bajada llegaba más o menos a la altura de esa mata. Así que bueno, vamos a tener que meter para chequear el nivel y ver por dónde es que vamos a pasar. No tiene hueco a los lados. A los lados hay hueco. No, el medio está más bien. Más o menos por el medio. Pero aquí. La imagen me meto para acá. Bueno, José Manuel va primero. Negro, cruzala. Bien, buenísimo. ¡Bravo! Se puso hondo aquí y hay que darle un pelo prensado. ¿Por aquí qué va a pasar? Vamos, mamá, nos toca a nosotros. ¡Vamos! Good job, boy. Ajá, entonces. Brutal. Ajá, pasamos. Bien, bueno, uno menos. Bueno, seguimos. Uno menos. Aquello es la tal de la pata de gallina. Una subida que tiene tres opciones. Parece que hay un desvío. Nosotros lo vamos a intentar por esa parte ahí, que es más corta, pero obviamente un poco más difícil. Y allá a lo lejos, nada más y nada menos que el Roraima. Wow.
Bueno, la subida comienza acá. Sube. Y la peor parte es esa, casi al final. Vamos a intentarlo por la izquierda. Bueno, tuvimos que intentarlo varias veces, pero subimos, que es lo importante, sin partir el carro. No aguantó segunda, tuve que subir en primera, lo que significa que no logró agarrar impulso, pues. Entonces va despacito, pero bueno, lo importante es que subió. La cabrita, como dije anteriormente, es 2.8 turbo diésel. Original, este motor no tiene turbo. Y es un motor bastante lento, ¿ok? La mía en particular es un poquito peor que las normales. Si ustedes se fijan, bota humo, pasa aceite. La bomba inyectora y la bomba de diésel, pues la bomba de diésel inyectora y los inyectores no están 100%. Si tienen curiosidad mecánica, vean los videos anteriores. Yo la pasé por el dinamómetro. Yo fui mostrando todo lo que le fui haciendo al carro y ya yo sabía de ese déficit de diésel que ella tiene. Pero ella va lento, pero va seguro. El problema, como pueden ver, una subida como esta, es que yo en segunda, por ejemplo, no le da el motor. Y ahí lo que hace falta es inercia, un impulsito. En primera, despacio, que yo subí en primera, ella no tiene velocidad. Entonces queda totalmente dependiente de la tracción. Pero la inercia en esta subida vale más. Y las agallas también para subir, para lanzarse esa subida con los riesgos de lado. Y los zanjones. Pero bueno, han sido varias subidas bien divertidas. Y aquí vamos todos en cámara lenta. Aquí en la cabrita todos en cámara lenta para disfrutar el paisaje. Divertido quiere decir que son bravas. No es que es Disneylandia o cosa de esa. En términos, hay que ponerle traducción en español a él también. Son divertidas. ¿Y qué tal esa subida? Oye, si ustedes creen que la subida era papa, mira cómo me dejó sudando. Yo estaba subiendo con todo esto. Es que papá no tiene bloqueadores. Ni tampoco boto aceite, ni tengo problema con la segunda. El problema del aceite sí es un problema de la cabrita ya. Aquí tiene un bote de liga de freno
Bueno, es mal que lo vimos a tiempo porque es peligroso que hace sin freno. Y todavía tiene un poquito de liga adelante, entonces no le entró aire. Y ahora entonces vamos a condenar este freno trasero derecho. Bueno, aquí está. Alicate presión directo aquí en la línea de freno. Bien agarrado. Debe funcionar. Ya le pusimos línea de freno, ahora vamos a seguir. Brasil y Venezuela. Estamos en la frontera de los dos países. Bueno, y estos hitos o tótem, como les digan, son los que determinan la frontera entre Venezuela y Brasil. Del lado acá, donde está el pana José Manuel, esto es Venezuela. Y a mano izquierda, aquí en el video, esto es Brasil. Ajá, ¿y cómo está esa experiencia estar en esta doble frontera? Buenísimo. Genial. Bueno, indescriptible, gente. ¿Ustedes ya han venido cuántas veces? Ya voy para la décima ya. Imagínate. Bueno, nosotros es la primera, ¿qué tal? Oh, indescriptible, porque este es otro lado de la frontera, muy poco conocido por venezolanos y mucho menos aún por brasileños. Esta tierra maravillosa que tiene los dos países. Bellísimo todo. Estamos en nuestra, bueno, nosotros estamos como que en nuestra casa, porque literalmente es donde vivimos y donde nacimos. Así que bueno, ahora estoy en mi tierra natal, Venezuela, y si yo doy unos pasos para acá, ¡llegamos a Brasil, galera! Ah, desse lado aqui é português, tá? Aqui é português, agora vou voltar para minha terra natal e regressamos a Venezuela. Que interessante. Agarra impulso un poquito. Thank you.
Quitamos aquí el parafango, que se estaba casi cayendo, y para no perderlo, mejor guardarlo. Pero miren este lugar, muy bonito este paso. Con la lluvia está todo crecido y el agua también estaba rosa. Sin embargo, muy muy bonito. Otra subidita más. No, está buena esta subidita, ¿vale? Ya casi llegamos al salto acá. Mira la magnitud de agua que baja por esa cascada. Increíble.
Vamos a comernos unas fajitas de almuerzo con atún, queso, una maltica al frente de esta maravilla increíble. Bueno, mi gente, y aquí al frente del Salto K podemos decir que oficialmente cumplimos nuestro primer objetivo, que era llegar al Salto K. ¿Y qué tal esa experiencia? Oye, una experiencia fabulosa. Después de 55 días, viajar más de 8 estados en Brasil, ahora estar en Venezuela, y un lugar inhóspito y bien remoto, esto no tiene precio. Más de 4 horas de trilla para llegar aquí. Hoy, ayer nos tiramos. Exacto. Como 4 horas más. ¿Serían qué? Aquí son más de 8. 8 horas en total nos tiramos, parándonos bastante para filmar, para comer, etcétera. Lo importante es disfrutar la ruta, ir y volver. Así que este video se está poniendo muy muy largo, así que vamos a dejarlo por aquí y ahora vamos para nuestro próximo destino. Vamos sentido Millennium. Vamos a ver cómo está la ruta, cómo está el clima, cómo se portan los carros. Pero nuestro objetivo final es hasta allá. Muchísimas gracias, hermano. Qué gran experiencia. Y bueno, seguimos. Todavía falta bastante. ¿Cuántos kilómetros más o menos de aquí a Millennium? Como 40-50. 40-50, y hasta donde me han explicado, la ruta es un poco más compleja para allá. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.